En este curso vas a aprender un método para producir melodías de alta calidad, aunque no sepas nada de teoría musical. Muy buenos días, magnéticos del Mastering. Soy Paco Rincón y bienvenidos a mi curso de creación y composición de melodías en una producción musical profesional. Este curso de creación de melodías es una parte del curso completo de producción musical que estoy subiendo aquí a YouTube. En la descripción del vídeo tienes todas las partes que he subido hasta ahora del curso de producción musical. Este curso de creación de melodías va a estar dividido en 15 temas o capítulos, y durante todo el curso vamos a componer una canción completa para que aprendas a componer melodías de forma divertida y 100% en la práctica. Cógete libreta y boli, practica todo lo que vas a aprender durante los 15 capítulos que vamos a ver hoy y empezamos. Capítulo 1. ¿Cómo formar escalas musicales sin saber nada de teoría musical? Aquí tenemos el piano roll con todas las octavas. Antes de empezar, abajo en la descripción de este vídeo tienes el enlace de nuestro curso de mezcla y masterización gratis para que te lo puedas descargar y aprender a hacer que tu música suene con la máxima calidad posible, ya que con una calidad alta se te abren muchísimas puertas. Y te lo digo yo por experiencia, que a nosotros nos pasó exactamente eso. Empezamos este curso de creación de melodías. Aquí tenemos el piano roll con todas las octavas: C1, C2, C3, C4. Desde C3, por ejemplo, hasta C4 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 notas. Si os fijáis, tenemos blanca, negra, blanca, negra, blanca, blanca, negra, blanca, negra, blanca, negra, blanca. Y después se repite de nuevo el mismo patrón una y otra vez en cada una de las octavas. Fíjate, esta nota corresponde a un do. Si tocamos el do en una octava de aquí abajo, el sonido suena en la misma nota, pero más grave. Y si tocamos justamente la misma nota, que es un do, pero en la octava de arriba, ese do suena más agudo. Y cada nota de una octava tiene un nombre: do, do sostenido, re, re sostenido, mi, el mi no tiene sostenido, fa, esta sí que tiene sostenido, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, sí, y ya de nuevo empezamos con la siguiente octava. Hasta aquí es la teoría básica, pero vamos a pasar de cero conocimientos a empezar a tocar melodías súper complejas que aprenderás a hacer durante este curso, ya verás. Estas 12 notas de cada octava nos van a servir para crear las distintas escalas musicales. Hay muchísimas, ¿vale? Pero la mayor parte de las canciones, por no decir el 99% de las canciones que estáis escuchando en radios y discotecas, están todas compuestas con las mismas escalas musicales. Así que al final, seleccionar la escala musical para tu canción va a ser muchísimo más simple de lo que te podías esperar. La forma más simple y sencilla, súper fácil de dominar esto de las escalas y aprender a componer melodías, es a partir de la escala más simple y fácil que existe. Y a partir de ella vamos a formar todas las demás escalas que se suelen usar en la producción musical actual. Para formar la escala de do mayor, simplemente partimos de esta nota de piano, que es la do. Y a partir de ahí tocamos todas las teclas blancas del piano. Y para componer cualquier melodía que esté dentro de la escala de do mayor es muy fácil. Solo debemos de construir una pista fantasma que nos servirá de guía para componer las melodías de nuestra canción. Fíjate, partimos de la nota do, porque estamos en la escala do mayor, y dibujamos cada una de las notas blancas hasta el siguiente do de la siguiente octava. Y si creamos cualquier melodía que use solamente notas que estén dentro de esta pista fantasma, estaremos tocando melodías en la escala do mayor. Pero eso no es todo. Si ahora copiamos esas 7 notas en la octava de arriba, si aquí partimos de la nota do, lo tenemos que copiar partiendo de la nota do de la siguiente octava. Pero ahora volvemos a copiar todo esto en la octava siguiente. Empezamos siempre por la nota do porque estamos en la escala do mayor. Y así hasta el infinito. Pero también podemos copiar abajo, partiendo también de la nota do y otra octava, otra, hasta el infinito. Ahí ya tenemos nuestra pista fantasma para componer melodías en la escala do mayor. Y este proceso es el que vamos a usar exactamente igual para cualquier otra escala, y va a ser así de fácil. Esta escala era súper simple, porque la escala de do mayor coincide con las notas blancas. Pero a partir de esto vais a ver que podemos crear una infinidad de melodías de escalas muy diferentes. Y prácticamente cualquier melodía de las que están sonando en radios, discotecas y
conciertos. Si lo haces como te voy a explicar ahora, no va a haber límites a la hora de componer melodías. Capítulo 2. ¿Cuándo usar la escala mayor y cómo transponerla para adaptarla a tu canción? Tened paciencia, ¿vale? Aprended todo esto, que es lo básico, que si no, luego no vais a entender nada, y luego ya iremos desarrollando cosas un poquito más complejas para realmente aprender a hacer melodías espectaculares. ¿Cómo crear cualquier escala mayor de cualquier tonalidad y usarla en tus propias producciones? Y es más, ¿cuándo debo de usar yo la escala mayor en mi canción? Pues simplemente cuando quieras componer una melodía divertida, alegre, que dé justo esa sensación. Hacer melodías en la escala mayor da la sensación de alegría y diversión. Las escalas mayores suenan divertidas y alegres. Toma nota. A partir de la escala do mayor, que era súper fácil porque todas las notas son blancas, vamos a crear la escala re mayor, mi mayor, fa mayor y todas las escalas mayores. Tranquilo que esto es súper fácil. Cogemos nuestra pista fantasma, donde hemos construido nuestra escala do mayor. Seleccionamos todas las notas y movemos la nota do, esta de aquí, para que pase a ser la nota re, esta de aquí. Y obtenemos así la escala de re mayor. La escala de re mayor contiene la nota re, mi, fa sostenido, sol, la, si y do sostenido. Esta escala es un poco más difícil que la que hemos visto antes porque eran todas notas blancas y ahora ya no, pero con este truco es súper fácil crearla y con la pista fantasma podemos componer cualquier melodía dentro de esta escala re mayor. ¿Y la mayor? ¿Cómo se hace? Pues igual, partimos de la do mayor, que son todas las notas blancas, y arrastramos hasta que do esté en la. Y para componer, por ejemplo, una melodía en escala do sostenido mayor, partimos de la nota do mayor y arrastramos a do sostenido. Y tenemos que copiar todas estas notas de la escala en cada una de las octavas para crear nuestra pista fantasma. Y ahora imagínate que quiero crear una melodía en esta pista MIDI donde tengo puesto este sintetizador y usando la escala que hemos creado va a ser fácil. Si abro el piano roll en la pista, ahora no sabría dónde tengo que poner las notas para que estén dentro de la escala correcta. En este caso, queríamos hacer una melodía en la escala de do mayor sostenido, por ejemplo. Pero si yo selecciono la pista MIDI junto a la pista fantasma, cuando entre en la pista MIDI para componer la melodía, tendré pintaditas todas las notas que entran en la escala musical en la que yo quiero componer mi canción. En este caso, escala de do mayor sostenido. Cualquiera de estas notas que están marcadas en color amarillo entrarían dentro de la escala correcta. Y por tanto, estaríamos componiendo melodías correctas dentro de esa escala musical. Ya estamos un poquito más cerca de componer melodías complejas, ¿vale? Es paciencia, entender todo esto que voy a explicar ahora y nos pondremos enseguida manos a la obra. Capítulo 3. ¿Cuándo usar la escala menor y cómo transponerla para adaptarla a tu canción? La escala menor la vamos a usar para componer melodías no tan alegres, como la escala mayor, que hemos visto que era para melodías divertidas, alegres. Esta no. La escala menor es para melodías melancólicas o como más épicas. En definitiva, con más sentimiento. La escala mayor, más alegre y más divertida. La escala menor, más sentimental. ¿Y cómo podríamos hacer esas melodías épicas, melancólicas o, en definitiva, más sentimentales? Pues al igual que hemos hecho antes con la escala mayor, las escalas menores también tienen una forma muy fácil y muy simple de construirlas. Simplemente partimos de la escala menor de la. Empezamos por la nota la, do, re, mi, fa, sol, la, esta. Y a partir de ahí ponemos notas blancas hasta llegar al la de la siguiente octava. Esta es la escala menor,
más simple, la escala menor de La. Este es el truco. Tocando sus notas, aquí ya se nota que estamos en la escala menor, que suena un poquito más melancólica, como más sentimental. Fíjate la diferencia. Sí, ¿eh? Suena con más sentimiento. Y, como antes, creamos una pista fantasma con la guía de las notas desde La hasta el siguiente La, usando solo notas blancas. Porque la escala de La solo tiene también notas blancas. Obtenemos así la escala menor de La. ¿Habéis visto que era súper fácil de hacer? La escala mayor se construye con notas blancas a partir de Do. Y la escala menor se construye con notas blancas también a partir de La. Y a partir de esta La menor, como antes, si yo, por ejemplo, ahora quiero crear melodías con la escala Do menor, por ejemplo, partimos de la escala menor más simple, que es la de La. Seleccionamos todas, las arrastramos hasta que la nota que estaba en La pasa a convertirse en la nota de Do. Da igual que sea en la octava de arriba o la octava de abajo, mientras sea Do, da igual. Fíjate que antes en la escala de Do mayor, todas las notas eran blancas, pero en esta Do menor tenemos también notas negras o sostenidas. Es una escala de Do diferente. La de antes era Do mayor y la de ahora es Do menor. Pero es súper fácil de obtener con el truquillo este de partir de la más fácil, que es la de La, que tiene todas las notas blancas. Con este truco es súper fácil. A que empieza a sonar con melancolía. Eso te lo da la escala menor. Ahora seleccionamos todo y clonamos la escala en todas las demás octavas, empezando siempre por la nota Do, porque estamos construyendo la pista fantasma de la escala Do menor. No es nada difícil, es súper fácil. Y si te has perdido un poquito en alguna cosa, pues tío, repásatelo, porque es que es imposible hacerlo más fácil aún, tío. Duplicamos para crear la pista fantasma y creamos una cajita para componer una melodía que entre dentro de esta escala. En este caso, estábamos en la escala de Do menor. Y entrando ya, podríamos saber qué notas debo de tocar en mi melodía para que suene a escala Do menor. O la que sea, ¿vale? Si queremos, por ejemplo, Re menor, construimos como antes la escala La menor, que es la escala más simple, la que tiene notas blancas solo. Y a partir de ahí, arrastrando, creamos la escala menor que nos venga en gana. Esto que a mucha gente le hubiera costado una vida en aprender con este método y sin saber nada de teoría musical, es súper fácil. Ya estamos muy cerquita de empezar a crear melodías. Capítulo 4. ¿Cómo seleccionar la mejor escala musical para tu canción? En principio, elegir la mejor escala para tu canción no es fácil. Porque, por ejemplo, para canciones con voces agudas, hay algunas escalas que se prestan a melodías demasiado graves para una voz aguda y, por tanto, no te quedaría bien. Pero aquí estamos para sacar fórmulas que convierten las cosas difíciles en fáciles y simples. Y eso es lo que vamos a conseguir con dos simples trucos. Truco 1. ¿Cómo saber cuándo usar las escalas mayores o cuándo usar las escalas menores? Si tú lo que quieres es que tu canción suene alegre y divertida, pues tío, usa la escala mayor. Y si quieres que tu canción suene épica, con sentimiento, usa la escala menor. Pero de escalas mayores hay muchísimas. De Do mayor, de Re mayor, de Do sostenido mayor, hay un montón. Así que ahí va el truco número 2. ¿Cuál escala en concreto debes de usar para tu canción? Esto, en teoría, que sería difícil, se vuelve súper fácil con este simple truco que te voy a enseñar. ¿Qué estilo de música estás haciendo? ¿Hardstyle, trap, rock, pop, heavy metal, el que sea? Pues coges una canción famosa de tu estilo musical como referencia, que tenga ese sentimiento que tú quieras transmitir también en tu canción. Y súper importante que, si tu canción tiene voces, escojas como referencia una canción que use voces con una tesitura
estructura similar a la de tu canción. Es decir, si la voz de tu canción es femenina y es aguda, escoge de referencia una canción que también tenga una voz femenina y aguda. Vale, vamos a hacer esto en la práctica. Por ejemplo, imaginaros que nos gustaría que nuestra canción tenga la energía o una sensación más o menos parecida a la canción de Ed Sheeran, Shape of You, que mi inglés no es nada bueno, pero bueno, ahí lo he dicho. Pues nos venimos a Google, ponemos Ed Sheeran, Shape of You, y a continuación, muy importante, ponemos la palabra shorts. Y nos van a salir webs como esta, que nos van a indicar en qué acorde está esa canción que hemos elegido como canción referencia. Y aquí, en key, nos aparece en qué escala está compuesta esta canción. C, corchea, M. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué escala es C, corchea, M? Es Do sostenido menor. Ya lo tenemos. Si nosotros tenemos un cantante con una voz de chico, que ni es muy aguda ni es muy grave, como la de Ed Sheeran, I found a love for me, seleccionando este acorde ya te estarías asegurando que las melodías que tú compongas para tu canción pueden llegar a ser súper acertadas y que potencien al máximo los sonidos de tu canción en este estilo de música y para este estilo de voces. Pero Paco, si escojo la escala de esa canción, la gente se va a dar cuenta y me van a decir que me he copiado. No, no. Hay decenas, no, cientos, no, miles, decenas de miles de canciones con exactamente la misma escala musical. No estás copiando, sino que de partida lo que estás haciendo es asegurarte que tu canción vaya a tener la mejor escala musical para ese estilo de voces y ese estilo musical. Vale, otro truco para canciones que no son tan conocidas. Si, por ejemplo, lo que estás produciendo es música que se pincha en clubs o discotecas, por ejemplo, house, techno, EDM o lo que sea, ahí va un truco. Imagínate que quieres lograr una melodía divertida, eufórica, con poder. Para tu música, por ejemplo, hardstyle, como la que producimos nosotros, pones en Google el nombre de nuestra canción, Hellblasters, que nosotros nos llamamos Hellblasters cuando hacemos hardstyle, y ponemos Surrender, y luego ponemos, muy importante, Beatport. Le damos clic y aquí en Beatport tenemos nuestra canción que sacamos por el sello de Dimitri Vegas y Lay Mike, Smash the House. Y aquí, clave, te aparece la escala en la que hemos hecho las melodías de nuestra canción. E, B, Maj. ¿Qué escala es E, B, Maj? Mi bemol mayor. ¡Ostras! ¿Esto de bemol qué es, tío? Pues muy fácil, ¿vale? Nos venimos al piano roll, que era escala mayor, ¿no? Pues como antes, dibujamos la escala más simple que era. Do mayor, todas las blancas. Ahora seleccionamos y arrastramos hasta que Do pase a ser Mi. Queremos la escala Mi bemol mayor para que sea igual que nuestra canción que hemos sacado en el sello Smash the House. Do, Re, Mi, ahí. Y al ser bemol, mi bemol mayor, significa que tenemos que arrastrar a la negrita de antes. Sería lo mismo que si hubiéramos hecho la escala de re sostenido mayor. Bemol, si es en mi, es la negrita de antes de mi. Cosas que en principio, si no sabes teoría musical, te sería súper difícil. Repasando estos truquillos que te estoy contando, si hay algo que no te haya cuajado, rebobinas, repasas, porque es que es súper simple, te lo estoy dejando súper simple todo. Y si ahora copiamos esta escala en todas las octavas, de repente ya tenemos la pista fantasma para construir, por ejemplo, la melodía de nuestra canción editada por el sello de Dimitri Vegas y Lay Mike. Y si te repasas un par de veces estos truquillos que hemos visto hasta ahora, serás capaz de obtener la escala correcta para tu canción, hacerte la pista fantasma y empezar a crear melodías para tus producciones musicales, siguiendo las reglas que te voy a enseñar a partir de ahora. Así que presta mucha atención porque nos ponemos ya manos a la obra a componer melodías. Capítulo 5. ¿Cómo crear los acordes de tu canción? Los acordes son un conjunto de dos o más notas tocadas al mismo tiempo. Obviamente las notas de estos acordes estarán en la escala que hayamos seleccionado para nuestra canción. En este caso, para que aprendas esto lo más fácil posible y luego ya empecemos a componer melodías más complicadas, que yo creo que ya estás deseando hacerlo, incluso en este curso vamos a componer una canción en
entera, ¿vale? Es que aquí lo vas a aprender todo. En este caso hemos elegido la escala de Do mayor. Fíjate que todas las notas de la escala son todas teclas blancas. Todas son blancas. Y como habíamos visto al principio, por eso estamos en la escala Do mayor. Cada nota que compone esta escala, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, cada una de las notas tiene un acorde. El acorde de Do, el acorde de Re, el acorde de Mi. Los acordes más utilizados en la música actual son los acordes formados por tres notas, es decir, las triadas. Tranquilo que ahora lo vas a entender todo. Vamos a ver cómo construir los tipos de acordes que podemos hacer. Para hacer una triada o acorde de tres notas, nos fijamos en la pista fantasma que tenemos aquí detrás. En este caso, la pista fantasma del acorde Do mayor. Vamos a crear el acorde de Do en esta escala. Pintamos la nota Do y ahora vamos a pintar una de cada dos notas, siempre siguiendo la pista fantasma. Hemos hecho el Do y ahora la siguiente nota, esta no. Y la siguiente sí, una de cada dos notas. La siguiente no y la siguiente sí, una de cada dos notas. Y ya tenemos el acorde de Do de tres notas. ¿Ves cómo era súper fácil? Ahora vamos a hacer el acorde de Re. Pintamos Re y a partir de ahí, de cada dos notas en la pista fantasma, pintaremos una. La siguiente no, la siguiente sí. Y ahora otra vez, la siguiente no, la siguiente sí. Y aquí tenemos el acorde de Re en la escala de Do mayor, que es la escala que hemos pintado en la pista fantasma. Y ahora vamos a formar el acorde de Mi. Ponemos la nota Mi. Y ahora una de cada dos notas, no, sí, no, sí. Acorde de Mi. Y vamos a hacer, por ejemplo, el acorde de Sol, que es esta nota de aquí. Cuando pasamos de un acorde a otro acorde y a otro acorde, ahora mismo sería una progresión de acordes. Imaginaros que esto fuera la melodía de mi canción. Pues es súper simple, pero imagínate que esto fuera la melodía. Si yo ahora quisiera crear la melodía del bajo de mi canción y quisiera hacerla lo más simple posible, una forma fácil sería copiando la nota fundamental del acorde. Es decir, aquí sería Do, aquí sería Re, aquí Mi y aquí Sol. Y lo copio en una octava más baja. ¿Has visto? Estas notas de aquí podrían ser el acompañamiento del bajo de nuestra canción a la melodía del synth de nuestra canción. Súper simple, ¿vale? Y con esta simple regla podríamos crear todo tipo de acordes. Capítulo 6. ¿Cómo hacer progresión de acordes? Antes habíamos creado la escala de La menor y la pista fantasma para la escala de La menor, cuyas notas también son siempre blancas. Acuérdate de eso y si no, repásalo. Imagínate que queremos crear esta progresión de acordes. Es una progresión de acordes que la habréis escuchado en un millón de canciones. Si os fijáis, todas y cada una de las notas con las que vamos a construir esta progresión de acordes está dentro de la pista fantasma. No hay ninguna nota fuera porque si no, no estaríamos dentro de la escala correcta. Presta atención a esto. Antes de empezar a construir la progresión de acordes, que va a ser súper fácil, vamos a darle un poquito más de ritmo a esto. Simplemente moviendo un poco las notas, lo vamos a hacer un poquito de forma creativa, ¿vale? Este pequeño ritmo que acabamos de hacer nos va a servir para hacer ahora la progresión de acordes. Pero también, como ya habíamos visto antes, nos podría servir como la melodía de un bajo, por ejemplo. Simplemente cogiendo estas notas y arrastrándolas hacia una octava donde el sintetizador que hemos usado para este bajo suene realmente abajo. Ahora volvemos a la pista donde teníamos el piano y ahora sí que vamos a construir esa progresión de acordes. Pues sería tan simple como pintar una de cada dos notas de la pista fantasma. No, sí, no, sí. Ya tenemos las tres notas de la triada. Siguiente. No, sí, no, sí, no, sí,
no, sí. Y no, sí, no, sí. Y ya tienes hecha la progresión de acordes. Era fácil, ¿eh? Si te has perdido en algo, tío, vuelve atrás, repásatelo, porque ya te lo digo, es que más fácil no se puede explicar esto. Capítulo: inversión de acordes y cómo utilizarlos en tu canción. Las inversiones de acordes se producen al cambiar el orden de las notas, que forman un acorde. Aquí tenemos el acorde que vamos a invertir. ¿Y cómo se hace la inversión de acorde? Desplazando una de las notas una octava arriba o una octava abajo. Por ejemplo, el acorde está hecho con las notas la, do, mi. Pues si cogemos la nota mi y la bajamos una octava a aquí, la nota mi sigue siendo la nota mi, lo que ahora está sonando una octava más abajo, pero el orden de las notas ha cambiado. Antes era la, do, mi y ahora es mi, la, do. El acorde sigue siendo el mismo, en este caso acorde de la, pero las notas ya no están en el mismo orden y por tanto el acorde suena distinto. Hemos hecho una inversión de acordes. También podríamos hacer el siguiente cambio, coger la nota la y subirla una octava arriba. Hacer inversiones es simplemente ir jugando con el orden de las notas dentro del acorde. Vamos a coger esta de aquí, el do, y lo vamos a subir una octava. Podemos hacer así distintas combinaciones dentro del acorde la menor. Y esto lo podríamos hacer con cualquier acorde de cualquier escala que hayamos elegido para nuestra canción. ¿Y esto para qué nos sirve? Esto sirve para algo brutal. Pero antes, recuerda que abajo en la descripción de este vídeo tienes nuestro curso gratuito de mezcla y masterización profesional. Sonar con la máxima calidad te podría abrir muchísimas puertas en cuanto a colaboraciones con artistas y contratos discográficos. Te lo digo por experiencia. Abajo en la descripción, nuestro curso gratuito de mezcla y masterización. Hacer estos cambios dentro del acorde hace que el acorde tenga un sonido distinto y podemos hacer que nuestras melodías suenen más sofisticadas y profesionales, además de lograr que la progresión de acordes encaje mucho mejor con la melodía principal de nuestra canción. Y ahora va un trucazo para que esta progresión de acordes suene mucho más sofisticada y profesional. Fíjate en este acorde y este. Hay un escalón entre este y este. Hay un escalón y este, otro escalón. Estamos haciendo una progresión de acordes muy abrupta. Se nota mucho que estamos cambiando del acorde, porque se ve el dibujo como si fueran escalones. Pero, ¿y si nosotros alteramos ese dibujo que vemos ahí para que no haya escalones y el dibujo se vea mucho más suave? Siempre utilizando la técnica de invertir los acordes. Es decir, si cogemos las notas de fa de esta octava y las subimos al fa de esta octava de arriba, tendremos el mismo acorde. Ya no se ve ese escalón tan grande que había antes y por tanto la progresión sonará mucho más suavizada. Este acorde suena muy agudo. Si cogemos esta nota y la bajamos una octava, fíjate que ahora el dibujo de toda la progresión es muchísimo más plano. Hay muchísimos menos escalones. Este truco te va a permitir hacer que las progresiones de acordes suenen mucho más sofisticadas y profesionales. Hemos hecho eso con un simple truco. Pues suscríbete a este canal porque me lo estoy currando muchísimo contigo hoy. Capítulo número 8. Creación de la melodía del bajo. Ahora nos ponemos ya manos a la obra a componer una canción. Imagina que elegimos la misma escala en la cual habíamos hecho nosotros la canción Surrender, mi bemol mayor, y cogemos la pista fantasma que habíamos creado antes para la escala mi bemol mayor, para crear ahora nuestra propia canción. Y a partir de aquí vamos a crear la melodía del bajo. Lo primero, vamos a ver en qué octava suena mejor nuestro bajo. Y
y por aquí estas notas, el bajo suena genial. Dependiendo del sintetizador o sampler que uses, te va a sonar mejor una octava o otra octava. Eso tienes que ser tú quien lo decida. Por ejemplo, vamos a empezar la melodía por esta nota de bajo. Vamos a empezar haciendo un ritmo muy básico. Vamos a ver qué progresión podríamos hacer. ¿Y si la terminamos aquí? Voy a acelerar el tempo de la canción. Así hacemos ritmos más rápidos y más a mi estilo, ¿vale? Suena bien, ¿eh? Vamos a doblar el ritmo, a ver qué pasa. Fíjate, si cojo una de cada dos notas y la subo de octava, ¡ostras! Ahí está muy guay, ¿eh? Va, vamos a ir rapiditos. Y así componemos una canción con todo lo que estáis aprendiendo hoy en este curso. Voy a hacer algunas variaciones para que el bajo suene aún más divertido. Ahora vamos a sacarle acompañamientos, melodía principal y un montón de cosas más, ¿vale? ¡Vamos allá! Capítulo número 9. Creación de los acordes completos de una canción. Para hacerlo súper fácil, voy a copiar la melodía del bajo en la pista de armonías. Selecciono la pista fantasma y vamos a hacer las armonías. Vamos a simplificar esta melodía. Uy, esto aquí suena demasiado grave. Vamos a subir una octava a ver si el synth empieza a sonar mucho mejor. A partir de esto tan simple que acabamos de hacer, vamos a componer los acordes. Como hemos visto ya un millón de veces, una de cada dos notas. No, sí, no, sí. Y ahora hacemos esto con todas las demás notas. Ahora, por ejemplo, podemos reforzar esto con este simple truquillo. Copiamos la nota fundamental en la octava de abajo. Y ahora podríamos probar a invertir los acordes para suavizar los escalones, como hemos hecho antes ya. En este caso, la única parte que veo que hace un escalón ahí feo, abrupto, es esta parte de aquí. Vamos a probar a bajarla de octava. Vamos a probar ahora a ver cómo suena con el bajo. Capítulo 10. ¿Cómo crear la base de nuestra melodía principal? Vamos a crear la melodía y lo vamos a hacer con estos simples 4 pasos. 1. Selección de las notas protagonistas. Lo primero que vamos a hacer es crear una pista fantasma, pero esta vez no con la escala musical, sino solamente con la progresión de acordes que hemos hecho antes. Y ahora vamos a identificar cuál es la mejor nota de cada uno de los acordes. Presta atención a esto, que es súper importante. Empezamos con un ritmo súper simple. Y vamos a ir probando cuál de las 3 notas del acorde nos suena más potente o nos llama más la atención cuando la escuchamos. Sí,
me parece que esta me suena más interesante. Pero esto es cuestión de gustos, ¿eh? Y ahora hacemos exactamente lo mismo con el siguiente acorde. A mí me inspira más esta segunda nota, a cada cual os puede inspirar otra, ¿vale? Pero es a mí, estoy creando yo. Ahora verás a dónde voy a parar con todo esto, porque es una forma súper simple y súper sencilla de ir creando una melodía cada vez más compleja y más compleja. Ahora probamos a ver qué nota en el siguiente acorde es la que más nos llama la atención. A la contra. Vale, genial. Esta me va gustando ya. Aquí en esta segunda parte vamos a copiar exactamente el mismo patrón rítmico que en la primera parte. Vale, y ahora vamos a ir probando hasta encontrar la nota que más nos llame la atención. Por ejemplo, esto podría ser nuestro patrón de inicio para crear nuestra melodía completa. Es decir, vamos a usar esto tan simple que hemos creado ahora como base para crear la melodía completa. Capítulo número 11. ¿Cómo dar forma a nuestra melodía? Con roturas de patrón rítmico y notas de paso. Antes de empezar, abajo en la descripción de este vídeo tienes el enlace de nuestro curso de mezcla y masterización gratis para que te lo puedas descargar de forma gratuita, ¿ok? Venga, continuamos. Ahora que ya tenemos la base para crear nuestra melodía, ahora ya tenemos que volver a usar la pista fantasma para empezar a pulirla y darle mucha más complejidad musical. Si te hace falta repasar alguna cosita, vuelve atrás, vuelve adelante. Este curso está hecho para que cosas complejas se vuelvan simples. No te saltes nada, por favor. Seleccionamos la pista fantasma y con ella seleccionada, entramos a la melodía que estamos componiendo. Así tenemos la guía para saber qué notas puedo usar y cuáles no. Y así no nos saldremos de la escala musical de nuestra canción, que es súper importante para que nos suene bien. Todas las notas que hemos usado en la melodía están dentro de la escala musical que habíamos elegido para nuestra canción. Todas coinciden con las notas de la pista fantasma. Vamos a ir trabajando por bloques. Bloque número 1, bloque número 2, bloque número 3 y bloque número 4. Y usando algunos trucos vamos a ir mejorando y mejorando y mejorando cada uno de los bloques hasta que la melodía suene brutal. Vale, empezamos por el primer bloque. Y ahora te voy a enseñar los tres trucos. Truco número 1. Se trata de crear alguna nota entre medio de las notas que ya tenemos, o eliminar alguna nota o mover alguna nota para que suene un poco más tarde o un poco más pronto. Básicamente, lo que queremos es alterar el ritmo de la melodía, porque es un ritmo básico y vamos a ir complicándolo un poquito más. Por ejemplo, podemos añadir una nota por aquí. Vale, vale, vale. Esto hace que suene un poco más interesante que antes. Truco número 2. Nota de paso o pegamento. Cuando hay muchas repeticiones seguidas con la misma nota, normalmente nos va a sonar repetitivo y súper simple. Vamos a probar a moverla hacia arriba. Aquí. Hemos matado esa repetición de siempre la misma nota. Y ahora, esta parte de la melodía pasa mejor a esta parte de la melodía. Tranquilo que ahora luego usaremos muchas más veces estos truquillos para que lo entiendas todo a la perfección. Truco número 3. Se trata de mover algunas notas que nos parezcan sosas, hagan repetitiva la melodía o no nos acaben de gustar, ¿vale? Y la moveremos, esa en concreto que no nos guste, a otra nota dentro del mismo acorde. Por ejemplo, esta nota de aquí, moverla a esta de aquí. Vale,
Vale, pero eso no es todo. Cuando digo que el truco 3 es mover la nota hacia otra nota del acorde, también nos valdría hacia esa misma nota una octava arriba o una octava abajo. Una octava arriba. Esta nota suena demasiado repetitiva. La movemos a alguna nota que haga que esta parte de la melodía pase bien a la otra parte de la melodía, que haga de pegamento, como lo habíamos dicho en el truco número 2. Hace como una especie de pegamento entre estas dos partes. Se trata de ir combinando los tres truquillos que te he explicado. Y combinándolo, podemos hacer un millón de cosas. Usamos el truco número 1, que es alterar el ritmo de la melodía, y hacemos también una pequeña variación de tono. Volvemos a usar el truco número 1, que es alterar el ritmo de la melodía, pero esta vez muteando una de las notas. Con el truco número 3, variamos esta nota en una nota que también esté dentro del acorde. Acuérdate que fuera teníamos la pista de acordes, que nos puede servir como guía para saber cada nota qué acorde le corresponde. Y de nuevo, con el truco número 2, cambiamos esta nota para que sea una nota de paso. Y de nuevo, con el truco número 1, volvemos a romper el ritmo, pero fíjate lo que voy a hacer, porque esto está muy chulo. Con estos tres simples truquillos que os estoy explicando, ¿vale? Combinándolos y sobre todo usando tu creatividad, tu gusto, que te vaya gustando lo que vas creando. Pero eso no es todo, aún podemos hacer que suene muchísimo mejor. Capítulo 12. ¿Cómo usar el glissando para obtener mejores melodías? El truco que os voy a explicar ahora es brutal. Para activar el glissando y que los efectos que vamos a hacer funcionen perfectamente, nos tenemos que asegurar que nuestro sintetizador tenga esta opción activada. Por ejemplo, en Silent One sería conectando el modo legato. Esto va a hacer que cuando dos notas de nuestra melodía suenen a la vez, se superpongan, se produzca un efecto llamado glissando, que es súper chulo y que vas a flipar y que sé seguro que te va a encantar. Nos venimos a la melodía y para obtener ese efecto de glissando en la nota que deseemos, sería duplicar la nota. Y gracias a tener activado el glissando o legato, por ejemplo en este sinte se llama así, en el sintetizador o el sampler que estemos usando, esto que hemos hecho ahora empieza a sonar así. ¡Wow! ¡Qué chulo, eh! Vamos a poner otro aquí en la nota de paso esta. Duplicamos la nota y la ponemos en otra nota de la escala de nuestra canción. Vamos a poner otro en otra nota de paso. Esto empieza a cobrar vida, ¿eh? Vamos a alargar un poquito esta nota para que el efecto dure aún más. Una cosa que estoy todo el rato dándole vueltas. Si yo copio la misma rotura de ritmo que hemos hecho aquí, la copio aquí, vamos a ver. Espectacular. A ver si consigo mejorar esto. ¡Wow! Perfecto, me encanta. En el truco número 1 habíamos dicho que para romper el patrón rítmico podíamos crear nuevas notas, eliminar notas y también mover notas. Por ejemplo, podríamos mover esta nota de aquí. Conseguimos pasar de una melodía súper básica a una melodía mucho más sofisticada. Pero es que eso
no es nada, aún queda lo mejor. Capítulo 13. ¿Cómo hacer variaciones espectaculares en la melodía? Vamos a duplicar la melodía que hemos creado y así tenemos una frase musical completa. Pero claro, la melodía sonará repetida dos veces, la estamos repitiendo, y por tanto sonará aburrida y monótona. Nosotros vamos a destruir ahora esa monotonía usando otro truco para que suene mucho más divertida y más ágil. Vamos a entrar en esta segunda parte de la melodía con la pista fantasma seleccionada, como siempre. Un truco muy simple para romper esa monotonía sería el de modificar el último bloque de la melodía, que la habréis escuchado en millones de canciones. Si, por ejemplo, estas últimas notas hacen como un escalón hacia abajo, un truco muy simple podría ser modificar las notas para que en vez de hacia abajo, el escalón lo haga hacia arriba. Vale, no está mal. Vamos a hacer que esta nota no sea exactamente la misma nota que acabamos de poner aquí ahora. Así eliminamos esa repetición que no acaba de sonar bien. ¡Genial! Vamos a escuchar ahora las dos partes juntas que hemos hecho en la melodía. Melodías dura una frase musical entera, sin sonar nada monótona, obteniendo una melodía espectacular y completa. Capítulo número 14. ¿Cómo crear los acompañamientos de la canción? Vamos a crear los acompañamientos para que la melodía cobre espectacularidad y suene ya increíble. Presta atención porque esto es brutal. Un truquillo muy fácil es haciendo lo siguiente. Duplicamos la pista de las armonías, donde habíamos hecho los acordes de nuestra canción. En una pista sin sintetizador y sin nada, la vamos a usar solamente como pista fantasma. Y ahora vamos a eliminar estas notas que habíamos puesto de refuerzo, porque solo nos interesan las notas de los acordes. Y ahora copiamos esos acordes en todas las octavas, como siempre, como si fuera la pista fantasma que hicimos al principio de este curso. ¡Ahí! Bueno, con eso ya nos basta. Atención a esto. Ahora vamos a copiar la melodía en la pista de los acompañamientos y vamos a entrar dentro. Fíjate en la melodía, donde le habíamos puesto las dos notas para hacer el efecto glissando, empieza a sonar raro, así que vamos a eliminar esas notas duplicadas porque aquí no nos interesa el glissando, ¿vale? Es la pista de acompañamiento, si no nos interesa el glissando. Vale, ahí ya tenemos la melodía normal, sin el glissando. Ahora, y seleccionando esta nueva pista fantasma que hemos sacado utilizando los acordes de la canción, entramos dentro de los acompañamientos. Y vamos a completar esta melodía simple utilizando notas de los acordes de la canción que podemos ver ahí detrás en la pista fantasma. Vamos a empezar por el primer bloque y vamos a ir completando la melodía con las notas de abajo del acorde. Y ahora con las notas de arriba. Ahí no me acaba de gustar, ¿vale? Pero como ya habíamos aprendido en el capítulo número 6, podemos hacer inversión de acordes para mejorar el sonido del acorde. Por ejemplo, poniendo esta nota del acorde que no acaba de quedar bien, una octava hacia abajo. Ahí suena mucho mejor. Completamos el primer bloque. La idea es completar los cuatro bloques del acompañamiento, pero haciendo que todas las partes suenen súper bien. Por ejemplo, aquí suena demasiado agudo. Se está perdiendo ahí como el grave de las notas. Vamos a cambiar de aquí a aquí. Aquí no sonaba demasiado agudo. Se pierde la fuerza del acompañamiento. En cambio, con los cambios que acabamos de hacer, pues ahora ya suena estable y potente.
siempre teniendo en cuenta que la melodía se distinga y que no nos carguemos la melodía, porque es importante que dentro de este acompañamiento la melodía de la canción suene con claridad. Y ahora el último bloque. Vamos a pasar a la siguiente parte de la melodía. Duplicamos y hacemos el mismo cambio en la melodía que habíamos hecho antes. Y esta capa que hemos hecho ahora acompaña perfecta a la melodía principal de la canción. Y ahora conectamos todas las pistas de las melodías que hemos compuesto para ver cómo suenan juntas. Un momento. Si nosotros ahora mezclamos y masterizamos toda esta composición melódica que acabamos de hacer, esto suena así. Paco, tío, ¿cómo has hecho sonar eso así, tío? Abajo en la descripción del vídeo tienes nuestro curso de mezcla y masterización gratuito para que aprendas a hacer sonar tu música así de bien. Estamos sacando canciones como esta por sellos discográficos de mucho prestigio y podemos ayudarte a sonar así de bien. Abajo en la descripción del vídeo tienes el enlace a nuestro curso gratuito. Y aquí tienes todas las demás partes que hemos subido hasta ahora de este curso completo de producción musical. Si aún no las hemos subido todas, suscríbete a este canal y nos vemos en la siguiente parte de este curso completo de producción musical. Os quiero mucho. ¡Chao!